Hola a todos, comencemos hablando de Marc Enumba, que confirmó ayer que seguía en pie la oferta del Club Bolívar por contar con sus servicios para este 2022. El jugador tenía contrato vigente con Always hasta diciembre de este año 2022, pero admitió que llegó el momento de cambiar de aires. Hubo muchas ofertas, la de Bolívar sigue en pie, de mi parte sería muy lindo cambiar de aires ahora, ya sea a Bolívar u otro equipo del país. El jugador comentó que su situación se definiría en las siguientes 48 horas hasta el viernes, ya que su representante se encuentra trabajando en el tema para ver la posibilidad de sacarlo a Bolívar. También surgió la posibilidad de jugar fuera de Bolivia. Mi representante se encuentra gestionando el tema y hay que buscar un acuerdo con la dirigencia de Always Ready, que se merece mi retribución. Como Enumba consiguió el año pasado la nacionalidad boliviana, no ocupa plaza de extranjero, algo que beneficiaría al equipo en el cual se quede para esta temporada. Y Bolívar debía inscribir a todos sus jugadores máximo hasta el sábado a las 5 de la tarde para poder iniciar la Copa Libertadores con esa lista de inscritos. Hoy no puedo asegurar que voy a jugar este año en Always, no descarto ninguna posibilidad. En estos días ese tema será resuelto y voy a tener todo claro si me quedo o tengo que marcharme. Yo tengo mucho respeto a Always, con el que sigo teniendo contrato, pero ya estoy 3 años y es el momento de cambiar de aires. Este video llega a ti gracias al apoyo de nuestros amigos de OneFootball. Si eres un verdadero fan del fútbol, entonces te invito a descargarte esta aplicación totalmente gratuita. Así es, completamente gratis. Y para eso tienes el link en la primera línea de la descripción. Una vez que descargas la app, podrás elegir a tus equipos favoritos y poder seguir todas las noticias, resultados, horarios, alineaciones, estadísticas, minuto a minuto, datos de los partidos y muchísimo más solo en esta aplicación. Ya faltan muy pocos días para que inicie el torneo de la Liga Boliviana y podrás ver el fixture y los horarios del grupo A, del grupo B, para que tú puedas ordenar tu agenda con los compromisos que se vienen. También encontrarás las tablas de posiciones de ambos grupos y las noticias destacadas de tu club favorito. Sin dudas, OneFootball es la mejor aplicación diseñada para verdaderos futboleros. Descárgala gratis con el link que te dejo en la descripción. Ese era el pensamiento de Marc Enumba hace algunas horas, según las informaciones de Página 7, pero al parecer la situación ha cambiado drásticamente. Y es que Marc Enumba se va a quedar en el conjunto de El Alto, va a quedarse por 2 temporadas, renovación y presentación con esta imagen en redes sociales del equipo que juega en Villa Ingenio. Se habló bastante acerca de este tema, se habló de que Bolívar quería al jugador y el jugador parecía también interesado. Ya antes de las declaraciones que leímos en el inicio del video, había dicho que Bolívar es un club en el cual todos los jugadores quisieran estar, pero que vería la opción de negociar con Always. El precio también era bastante alto, $700,000. Y bueno, ahí estaba esa posibilidad, pero ya obviamente con este anuncio termina quedándose en Always Ready. Para Bolívar es una noticia tremendamente negativa. Bolívar se va a tener que quedar con Diego Bejarano en el lateral derecho y no tiene otra alternativa de jugadores que estén en esa posición de manera natural. Es Diego Bejarano y nadie más. Se lesiona Bejarano y Bolívar no tiene reemplazo en esa posición. Y es preocupante lo de Diego Bejarano porque no es solo este último partido con Venezuela, sino que es ya todo este tiempo, estos últimos 2 años, tal vez 3 años, en los cuales Diego Bejarano ha ido bajando su nivel de manera progresiva, bajando, bajando, bajando. Tal vez el 2019 estuvo bien la primera mitad del año que Bolívar salió campeón, pero a partir de ahí empezó a bajar. Como digo, de manera continua su rendimiento y jamás estuvo al nivel que mostró en el Tigre en Bolívar. Y preocupa porque viene una temporada muy intensa con muchísimos partidos y solo vas a tener a Diego Bejarano. Se te lesiona, no tienes alternativas naturales. Así que creo que Bolívar debería trabajar todavía en un fichaje más para esa posición. En Numba habría sido un tremendo fichaje, habría sido excelente fichaje. Lastimosamente se queda en Always y ahora vas a tener que buscar otras alternativas.
Como digo, creo que Bolívar debería fichar, pero está muy complicada la situación y ya falta muy poco para que inicie la temporada. Además, solo pueden ser jugadores bolivianos. Tampoco se me ocurre nadie que pueda llegar de lateral derecho y mostrar un gran nivel, que es lo que necesitas. Así que la situación sin duda que está muy difícil en este momento. Pero buscando dentro del propio club, todavía tienes una alternativa. Lo malo es que no puedes fichar, pero existe una alternativa dentro del propio club y es Gabriel Villamil. Si bien es un mediocampista natural y la mayor cantidad de minutos que tuvo la pasada temporada los hizo como mediocampista, jugó un par de partidos en esa posición de Diego Bejarano por el carril derecho y la verdad que rindió muy bien y dio muy buenas sensaciones. El primer partido fue con Royal Party más o menos en agosto o septiembre, donde marcó un gol, Bolívar empató 1-1, y en un partido que, como es habitual en Santa Cruz, siempre es muy intenso de ida y vuelta contra un buen equipo como Royal Party, terminó aguantando físicamente muy bien el partido, subiendo, bajando, ayudando en defensa. Hasta los minutos finales seguía corriendo Gabriel Villamil, así que físicamente en esa posición creo que incluso es mucho mejor que Bejarano en ese aspecto físico. Si bien no es su posición natural, creo que puede ir ganando especialmente aptitudes en el tema de ataque. En defensa yo lo veo bien, se posiciona bien, cumple bien, además tiene velocidad para replegar, parece un jugador tácticamente disciplinado, ordenado, que va a obedecer las órdenes de Sago. En ataque sí que creo que le falta un poquito más de regate tal vez para llegar hasta el fondo, porque Bolívar exige, al menos lo que hemos visto con Sago, es que exige laterales muy ofensivos, exige llegada por las bandas, entonces físicamente lo puede hacer, pero técnicamente tal vez es algo que tiene que mejorar. Marcó ese golazo con Royal Party, puede meterte algunos goles llegando desde atrás, pero también en el tema de llegar hasta el fondo, tirar centros, todavía no lo ve al máximo nivel, pero es algo que puede ir ganando durante esta temporada. Y como digo, si es que no se puede fichar, Gabriel Villamil es una alternativa muy interesante para esa posición. Ahora, no digo que de la noche a la mañana Gabriel Villamil se convierta en un titular indiscutible. Seguramente Bejarano seguirá teniendo minutos, pero en una temporada tan larga donde vas a tener tantos partidos, puedes repartir esa cantidad de partidos, un 60% para Bejarano, 40% para Gabriel Villamil, y bueno, en los partidos que juegue Villamil seguramente los aprovechará para seguir creciendo, para adaptarse a una posición que no es la suya naturalmente, y al final de esta temporada tal vez tienes a un lateral derecho ya formado como Gabriel Villamil y podría ser una alternativa muy interesante. Veremos qué es lo que hace Bolívar. Como digo, no hay mucho tiempo y no hay mucho margen para fichar. Si te tienes que quedar con los jugadores que en este momento están, Gabriel Villamil es el que mejor se adaptaría a jugar en la posición de Bejarano, así que veremos qué es lo que pasa. Ya hablamos de la no llegada de Mark Enumba a Bolívar, pero ahora hablemos de la estadía de Mark Enumba en Always Ready. A mí me parece un movimiento espectacular de parte de la dirigencia, haber convencido al jugador, quedarte con el jugador, que tal vez quería salir, pero al final aceptó quedarse. Y bueno, acabamos de ver el potencial aéreo que tiene con el gol que marcó, la velocidad que tiene, que es algo muy importante si quieres tener un equipo ofensivo, si quieres tener un equipo que vaya al ataque. Mark Enumba es un seguro para que no te contragolpeen tanto. Puedes adelantar las líneas, puedes ir al ataque y después sabes que si te contragolpea el rival, tienes a un jugador veloz en defensa como Mark Enumba. Después, grandes errores en todo lo que hemos visto de él en estos últimos años, tanto en la selección estos meses como en Always en la liga. Es un jugador que no comete grandes errores, que siempre está muy atento, que siempre cumple, así que creo que eso también es positivo para Always. Así que es un tremendo jugador, es un muy buen movimiento de parte de la dirigencia y veremos qué tal les resulta en esta nueva temporada. Te puede dar gol, te puede dar con la cabeza unas situaciones interesantes a balón parado y es algo que creo que tiene que explotar Always, porque tienes a Mark Enumba, tienes a Cabrera, ahora has fichado a Riquelme a balón parado, tiros de esquina, tiros libres por las bandas, que también tienes buenos pateadores, tienes que marcar muchos goles y esa puede ser un arma muy interesante a nivel internacional, que los partidos son muy cerrados
y con Mark Numba potencias ese juego aéreo, potencias ese tipo de fútbol más directo, ese tipo de fútbol donde las pelotas paradas, los tiros de esquina terminan siendo peligrosos. Creo que es un gran movimiento de Always, creo que es lo que tenía que hacer, intentar retenerlo con más dinero seguramente, o convencerlo de que hay un buen proyecto, de que puede ser algo importante en Always. Y bueno, lo ha hecho la dirigencia y seguramente volverá a ser una muy buena temporada, como lo viene haciendo todos los años. Nos vemos en otro video. Chao, chao.